Buenos días para todos, muchas gracias. En primer lugar, saludar a la señora inspectora jefe distrital, a la señora inspectora de nivel primario, a la señora directora de la EP14, señores consejeros escolares, a las autoridades del Ejecutivo Municipal, docentes y alumnos, y a los integrantes de la comunidad de Verdier que se han dado cita hoy en esta jornada tan importante para todos, como lo decía muy emocionadamente y muy acertadamente Nancy en sus palabras inmediatamente. Vamos a dar lectura a una nota que ha enviado el intendente Ricardo Alessandro, tanto el jefe comunal como su secretario privado Camilo Alessandro. En el día de la fecha no se encuentran por motivos de agenda en el partido de Salto, por lo tanto no han podido hacerse presentes hoy en el acto, pero querían de esta manera hacer llegar el saludo y el acompañamiento para todos ustedes en una jornada tan importante. Vamos a dar lectura a la nota, está fechada en Salto, 24 de octubre de 2017, a la comunidad educativa de la Escuela Primaria número 14 de Verdier. Me dirijo a ustedes con muchísima alegría en el marco de la programación efectuada para el día de la fecha con motivo de la inauguración del playón polideportivo. La concreción de esta obra fue verdaderamente una tarea de todos, que se inició siendo un sueño del equipo del establecimiento y que poco a poco fue sumando apoyos y voluntades hasta convertirse en una realidad concreta. En ese sentido, quiero destacar la participación de las autoridades educativas, Consejo Escolar, Fundación Arcor y Delegación Municipal de Verdier en esta importante labor. Cuando pusimos en marcha desde la órbita de mi secretaría privada el programa Haciendo Escuelas, que a la fecha lleva ejecutadas alrededor de 30 obras en establecimientos educativos, nos propusimos escuchar las necesidades de cada comunidad educativa y así poder volcar de forma equitativa los recursos. Hoy, con orgullo, decimos que hemos invertido más de 800 mil pesos para dar satisfacción a una legítima demanda de la comunidad educativa de la EP14 para que los chicos puedan contar con un espacio apto y seguro para la práctica de educación física, que también podrá ser usado por los niños y jóvenes de la localidad fuera del horario escolar, incentivando de esta manera las prácticas deportivas y saludables. Por último, quiero solicitar a ustedes, tengan a bien disculpar mi ausencia en el día de la fecha, ya que por motivos de agenda me encuentro fuera del partido de Salto. Atentamente, Ricardo José Alessandro, Intendente Municipal. La presidenta del Consejo Escolar, Graciela Yerdi, se dirigirá a todos ustedes con unas palabras.